Hola, 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 muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Borón Moto. Y vamos a hablar de Superbikes. Como ya sabéis, mi campeonato favorito con mi piloto favorito, que no es otro que Johnny Ray. Pero eso es otra cuestión que hablaremos en algún otro momento, porque ahora vamos a hablar de la carrera del inédito circuito de eh, Navarra. Eh, un circuito que desde luego marca la pauta o sigue la pauta mejor dicho de todos estos circuitos ultramodernos de pistas muy anchas eh, con unas rectas largas intentan buscar una combinación pero bueno es un circuito rápido es un circuito en el que como habéis podido ver y si no lo habéis visto no lo habéis visto lo recomiendo pues las Ducati, bueno, en la recta se han arrasado a cualquiera que se pusiera por delante, eh, especialmente a, a las Kawasaki, que, que creo recordar que ahora mismo están en el número más bajo de revoluciones por minuto, ¿vale? Eh, ¿Sabéis del sistema de compensación que hay en el campeonato de superbike, por el cual eh, se ponen restricciones de revoluciones a. A algunas a algunas motos. ¿De acuerdo? Bien, eh, dicho, grosso modo. Eh, ¿Qué podemos destacar? Sabéis que no soy muy de analizar carrera tras carrera, porque decir, y fulanito adelantó a Menganito, y después Menganito a Zutanito. Bueno, pues no tiene mucho sentido, quiero decir. Para eso también hay otros medios que seguramente lo sabrán hacer mejor. Pero en todo caso me gustaría destacar eh, varias cosas. Que este año está todo muchísimo más apretado. Que hay un piloto que se ha desmelenado completamente, que sabéis que más de una ocasión os he dicho que está llamado a grandes gestas, que es Toprak eh, turco, Toprak glue Rat para los amigos, evidentemente, porque el apellido a veces hay que pensárselo. Y. Y es que está pilotando como Los Ángeles, está pilotando agresivo, seguro, extrayéndole hasta la última gota de zumo a esa Yamaha, que por otra parte ha evolucionado y está evolucionando sin aspavientos, bien, sin grandes, eh, sin tremendos cambios ni cosas dramáticas. Y por otra parte, Scott Redding, que, bueno, ya se sabe de su paso al equipo BMW para el año que viene con lo que en el equipo BMW están buscando pilotos que sepan extraer el jugo a ya hablando de exprimir a su moto que en principio ellos piensan que es una buena moto que tiene una buena evolución que pero no dan con la combinación motopiloto adecuada a mí de todas formas me sorprende que si que Tom Sykes no haya podido que en su momento eh, no hubiera podido tampoco eh, bueno, pero estamos hablando ya de, de tiempos bastante anteriores, Troy Corser, y que, eh, fijaos, es que el equipo que tienen con Vandenmark y Tommy Sykes, que es un campeón del mundo, hombre, pues la verdad, mmm, sobre todo, digamos que Tom Sykes ya es un piloto más mayor y tal. Pero Vandermark está en su plenitud física, mental y de todo tipo, y, y no es su primera temporada, entonces no sé, no sé. Yo algo, algo extraño, algo extraño, ¿no? que está todo tan igualado que es muy difícil el poder despuntar de una manera clara, ¿no? Bien, de todas formas, Tommy Sykes sigue con sus problemas de desgaste prematuro de los neumáticos. Es un piloto que tiene un problema muy importante con eso, ¿vale? es un piloto que gasta muchísimo los neumáticos su forma de pilotaje no es que sea excesivamente brusca pero el girar tan en corto eh, se, hay mm, gamas de neumáticos que no lo llevan muy bien y fijaos que Johnny por ejemplo es un piloto de frenar en corto a veces bueno Johnny es que frena en corto hacer curva redonda lo hace todo pero bueno eh, Toprak por ejemplo es un piloto de frenadas espeluznantes. Probablemente el mejor frenador del campeonato. Probablemente no, con seguridad. El mejor frenador del campeonato. Y no está teniendo esos problemas tan graves de neumáticos. No sé. Ahí a veces un pequeño vicio en la conducción puede ocasionar que no acabes en plenas condiciones una carrera. Está en la igualdad que, que no me extrañaría. También me atrevería a citar... A, a Locatelli, que se está dejando ver mucho por arriba, apellido ilustre. <laughs> eh, Rinaldi se ha ido deshinchando un poquito, os lo digo así por encima, por ver pilotos que han estado ahí un poquito. Alex Lowe eh, se le ve, no se le ve, pero en todas formas quedan muy lejos en el campeonato. Y bien, y bien, hablando ya de Toprak, que sabía que tenía que salir bien para ganar a Johnny. Y Johnny se ha visto contra las cuerdas. Y en este circuito, especialmente, se ha visto mucho, mucho, mucho su desventaja en cuanto a motor. También es cierto que, bueno, pues probablemente las Yamaha y la Ducati de este año, eh, sobre todo la Yamaha de este año y las Ducati de siempre, <laughs> son motos muy, 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 muy rápidas. Es otro concepto de moto. La nueva moto de Kawasaki no es tan nueva, es una evolución de la de la moto anterior. Y me da la sensación de que va a hacer falta algo más que una evolución para poder hacer frente a, a Scott, pero sobre todo a Toprak. Eh, Toprak es un piloto deslumbrante. Deslumbrante, serio, profesional, aguerrido, no rehuye el cuerpo a cuerpo, eh, es capaz de ir rápido prácticamente en cualquier pista, aunque sí que es verdad que hay veces... Yo lo asemejaría mucho solo en esta cuestión, porque lo demás no se parecen absolutamente nada a Fabio Quartararo. Son pilotos que siempre están delante, aguerridos, que siempre. Pero hay una carrera que ¡pum!, desaparecen. ¿Vale? y esa es la diferencia que creo que ha marcado Johnny Ray a lo largo de todos estos años, en los que siempre ha estado ahí. Y siempre ha sumado un buen número de puntos. Esta carrera se le ha atragantado era fácil que lo hiciera hizo cambios en la moto del sábado al domingo pero bueno no, no, no pudo ser no pudo ser eh, lo bonito del campeonato eh, es la clasificación pero sobre todo el reconocimiento del campeón en que nada de, de echarle la culpa a nadie nada de no sé de, de ensalzar a sus a sus rivales de una manera exagerada no, simplemente ha dicho que el campeonato se pone muy divertido, que no se esperaba estar a estas alturas empatado a puntos, y ya lo he desvelado, <laughs> pero lo cierto es que, que es un campeonato que va a tener que sudarlo mucho, mucho, ¿eh? y mucho más que otros años, sobre todo el pasado, que fue insultante la superioridad de, de Johnny. Ahora vienen circuitos un poquito más desfavorables para las Yamaha. Las Ducati Scott Redding es un piloto irregular capaz de lo mejor y de lo menos mejor, <laughs> no de lo malo, es un buen piloto y es un piloto que tiene, si no funciona muy bien es porque algún problema hay. Es un piloto, eh, hay una característica de Scott Redding y es su tamaño, es un piloto altísimo, es muy grande. Y no se acaba de encontrar bien en esa Ducati. Eh, a principios de temporada ya no lo he vuelto a decir, pero dijo que, que le costaba encontrar la posición y tal. Las BMW son motos muy grandes, <laughs> dicho por sus pilotos, precisamente al contrario que las Ducati. Entonces, a ver si por ahí va a venir una buena combinación. Pero bueno, en todo caso. Eh, Scott eh, parece que lo tiene ya prácticamente firmado con BMW. ¿Y quien ocupará el puesto de Scott? Pues nada más y nada menos que Álvaro Bautista. De nuevo, eh, Gigi Daliña lo ha pedido, no me extraña. Álvaro es un gran piloto. Solo le falta que, que lo lleven, que le digan lo que tiene que hacer. Siempre lo he dicho, la diferencia entre los grandes campeones y los grandes pilotos es que los grandes campeones siempre suman. Siempre suman como ha ocurrido esta, esta semana con Johnny Ray. Johnny lo tenía muy mal, tenía en momentos Locatelli acercándose, tenía la posibilidad de que hubiera otras Ducati delante que no ha sucedido, pero, pero ha sumado puntos, ha sumado puntos y eso ha evitado que fuera una debacle. Si en una de las tres carreras llega a caer, que a punto estuvo, hubiera sido una catástrofe para el campeonato estando tan igualado. Por cierto, eh, hay una curva, no sé ahora mismo cuál es, pero os recomiendo que lo veáis en la web de Radio Televisión Española, en Teledeporte están las carreras para poder verlas, ¿vale? De manera legal, por supuesto. Eh, hay una curva redonda de derechas en las que prácticamente cada vez que pasaba hacía una salvada a lo Márquez. O sea, ya estamos jugando en... Además, cuando lo digo así, lo digo así. Quiero decir, vamos, no de estas absolutamente imposibles que no se sabe cómo... Como leches lo ha hecho, Mark, pero sí deslizadas de irse al suelo y de recuperar la posición sobre la moto. Y eso, eso está al alcance de muy poquitos, de muy poquitos, muy poquitos. Y bueno, pues Johnny nos deleitó con, con varias de estas escenas y. Y pues nada, como público hay que agradecérselo, porque sobre todo hay una cosa me, que me encanta de este campeonato y en particular de este piloto, y es eh, eh, la caballerosidad, el, lo deportivo que es. Es decir, eh, oye, pues mmm, podía haber dicho que sus rivales, mmm, que él había tenido problemas y no, dijo que, que era que se lo estaba pasando muy bien, que va a ser un año muy divertido, muy bonito, que tiene una competencia que, bueno, madre mía, qué barbaridad, y, y como un buen deportista. E, insisto, a mí me gusta la visión de las carreras eh, al estilo anglosajón y no al estilo latino, de pistoleros mal encarados, eh, que, que hacen jugarretas y tal. No, no, no. Aquí estamos hablando de... de, de de otra visión de las carreras más, más entre caballeros más deportivo pero bueno probablemente sea una apreciación mía nada más pero no sé le veo esa, le veo esa característica por lo demás poco más que reseñar eh, eh, probablemente durante esta semana se vea como no sé si será esta o la siguiente, como Álvaro tiene anuncia ya el acuerdo con Ducati, Honda no, no parece dispuesta a modificar su estilo de trabajo ni sustancialmente la moto y evidentemente pues Álvaro dice, bueno, pues no 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 puede ser, quiero decir, no 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 puede ser. Él no quiere hablar lo ha declarado ya él dice que él está centrado en el desarrollo de esta moto y en obtener buenos resultados como piloto profesional que es y bueno pues pues acabará la temporada como pueda seguro que en algún momento tiene una actuación destacada tras un año de evolución tras este año de evolución y bueno yo creo que al año que viene ya con las notas de sus puestas a punto con con Gigi Daliña ahí justo detrás uh, avalando su refichaje, creo que nos va a dar regalar muy buenos momentos otra vez, por supuesto. Bien, eh, nada, la próxima cita os la digo. Os la digo. Uh, estamos. Lo, estoy ahora mismo delante de la web. Mm, 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 Navarra, Motul, en Francia. ¿Vale? Nos vamos a Mañecours. ¿De acuerdo? ¡Ostras, qué bonito! Aquí es más un circuito para, para Johnny, ¿vale? Aquí Johnny tendrá mucho que decir. Eh, creo que los siguientes circuitos también le van a ser bastante propicios. Recordado los finales de campeonato. De todas formas, estamos, no hemos llegado ni a la mitad del campeonato, creo, ¿eh? A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Sí, ya hemos pasado la mitad del campeonato por poco... Y después viene el circuito de Cataluña, con esa recta interminable, pero con una zona mixta muy propicia para los pilotos de trazada impecable. Después tendremos Jerez, eh, Portugal, Argentina, Indonesia. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, todo promete mucho. El, por cierto, las fechas, el próximo lo tenemos en. Os lo digo enseguida, el de Francia el 3-5 de septiembre, ¿vale? O sea que la semana que viene, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, exacto, la semana que viene, la semana que viene, ¿de acuerdo? Así que nada, venga, muchísimas gracias a todos y todas y nos oímos en un siguiente audio. Venga, chao.